Ayudar a posicionar el pivote en algún sitio, pero ¿dónde? O sea, de un objeto, o sea, cuando tú pinchas el objeto, el pivote, a ver, el cursor te refieres, ¿no? Bien, entonces imaginemos que si es para una malla y quieres que aquí se seleccione el cursor Shift más S. Espera, voy a poner aquí esto para que se vea. Shift más S, cursor a la selección. Ahora imaginemos que quieres colocar un objeto que tengas por aquí. Por ejemplo, una esfera. Hacerla más pequeña. Control A, rotación escala, siempre que se escale el objeto, tiene que quedar aquí en lo que es esta parte de la escala a 1, siempre. Entonces, como decía, si lo que quieres es colocar el cursor, por ejemplo, aquí, Shift más S, cursor a la selección. Luego cambias a modo objeto y sería, seleccionas el objeto y Shift más S y entonces selección a cursor. O sea, ¿vale? Si lo quieres colocar aquí, normalmente él pilla la superficie. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, aquí en lo que es el ojo, me voy al lado perfil, vemos que el cursor está en la misma posición. De todas formas, si lo quieres hacia atrás, pues sería, por ejemplo, en este lado aquí, al pinchar, clic, en la parte trasera tendrías ahí el cursor. Cada vez que pinchas en pantalla, se mueve el cursor. Luego, si te refieres al pivot, o sea, a la parte de rotación, el origin, es este puntito que hay aquí pequeño, que sería con el que rota el objeto. Imaginemos que lo queremos poner debajo. Entonces, vamos a Edit Mode, vamos a seleccionar el vértice más bajo que hay, Shift más S, cursor a la selección, modo objeto, y entonces le decimos que Set Origin. El origin que se coloque donde está el cursor. ¿Vale? Entonces ahora tenemos aquí, justo en este punto, lo que sería el centro del objeto o origin. ¿Vale? No sé si a cuál te refieres, el pivot. No sé exactamente a qué te refieres, el pivot. Pivote. Supongo que es esto. El objeto origen. Y si por ejemplo quieres volver a lo que es el centro de la geometría, pues sería objeto set origin a la geometría y volvería a estar el origin aquí. De todas formas, siempre se puede colocar, por ejemplo, un empty vacío. Esto con shift presionado, control P, emparentas esto a esto, que sería un empty. Este sería el padre y este sería el hijo. Y eso quiere decir que cuando al padre rota, el objeto, el hijo, le sigue al padre. Eso pues para no tener que ir cambiando la posición de rotación del objeto de posiciones, pues se coloca así. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba de que se quede cursor a la selección. Y añadimos un empty. Con Shift presionado, control P al objeto y tenemos otro nuevo punto de rotación. Bueno, decir que solo vale uno, el otro no. De momento nada más. No sé si es eso a lo que te refieres.